300 de sangre tiene este golem. ¿Por qué? No sé, pero está bien poderoso. Ven para acá. ¡Pup, pup, pup, pup! Atrapé. Es como atrapar a un Pokémon legendario, ¿eh? Haber atrapado ese golem es como haber atrapado a un Pokémon legendario. Ahora sí estoy listo para irme a mi casita. ¿Listo? Adiós, aldeanos. Gracias, ¿eh? Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft. Y si se dan cuenta, ahora mismo se está escuchando un sonido bastante tenebroso. Y no sé de dónde viene precisamente. ¿Hay algún mob por aquí que está causando? ¡Uy! ¿Pero de dónde viene ese sonido? Bueno, han pasado algunas cosas, ¿saben? Si se dan cuenta, ahora mismo tengo 34 de experiencia que estuve acumulando, porque en el video anterior traté de ponerle nombre al bloquito y olvidé que para ponerle nombre a la etiqueta tenía que ponerla en el yunque primero, pero ustedes muy amablemente me dijeron en los comentarios, bueno, algunos muy amablemente me dijeron en los comentarios que me recordaron que tenía que ponerla en el yunque primero, pero ¿de dónde viene ese sonido? A ver, voy a salir con mucho cuidado. Capaz que me están destruyendo mi casa y yo aquí bien tranquilo, bien chévere, paseando. Bueno, han pasado varias cosas. Mientras salía a recolectar... ¿Qué hay allí? ¿Un Wither volador? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero qué! Dense cuenta, vean qué tamaño de agujero hay en ese... ¡Oh! Algo salió volando por allá, ¿qué era eso? Ok, bueno, las noticias, la noticia que les quiero dar es que desgraciadamente las dos novias que traje en el capítulo anterior fallecieron, así, desastrosamente fallecieron. ¿De qué manera? Pues simplemente salí a cazar por la noche para aumentar el nivel de experiencia y cuando regresé me di cuenta que apareció, spawneó un mob dentro de la casa y nada, lo maté, pero desafortunadamente mis dos esposas ya no existían. Para ese punto, las dos esposas ya no existían. Y voy a asomarme con mucho cuidado. Uy, allí es allí. A ver, por fin voy a poder ver el mob que hace. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué sonido es ese? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que se está escuchando? Tengo muchísima curiosidad, ¿eh? Muchísima curiosidad por saber qué es eso que está sonando. A ver, vamos para acá. Por aquí lo alcanzaré a ver. ¡Oh, mira! Es esa cosita que salió volando hace rato. Es la misma cosa que salió volando y que se pone a explotar como loco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señor mío, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás tan agresivo? ¿Por qué te pones a destruir las cosas tan violentamente? Voy a quitar este bloquecito, voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este y me voy a hacer unas escaleras mágicas y ancestrales hacia donde está ese mob, porque voy a tratar de verlo, a ver qué está haciendo. Es que, en serio, abrí el Minecraft y me puse a grabar y empezó a sonar. ¡Vean! Parece una personita, Bomb Carrier. Se llama Bomb Carrier. A ver. A ver, a ver, señor mío. Señor mío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? A ver. ¿Será seguro acercarme? Pues lo seguro es que no. Lo seguro es que no es seguro acercarme, pero le quedan 40 y tantos de sangre. Y tal vez pueda alcanzar a matarlo, pero desafortunadamente no tengo nada de piedra. Bueno, voy a sacar de aquí para... si en algún momento tengo que escapar, pues me largo, me largo. ¿Cuál es el problema? Al cabo estamos cerquita de la casa y si me muero, no pasa nada. Puedo recuperar las cosas rápidamente. A ver. Voy a sacar el arco porque... No, pero no tengo flechas, entonces... la pistola, la pistola, la pistola. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Lo estoy perdiendo, señorita Laura. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué viene? ¡Ahí viene la cosa esa! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Ahí viene! ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¡Cochinada! ¡Corre! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que viene por mí el chaparrito ese! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Se cayó un pollo, tarado! Bueno, voy por acá, voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿No me alcanza el pollo? No, no me alcanza. ¡Ahí venía el Bombitas! A ver, Bombitas, ¿dónde quedaste? ¿Dónde quedó el Bombitas? El que sí viene es el pollo, mira, bien valiente el pollo. ¿Cómo fregados no? A ver, pollo, ven por acá. Muérete, 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 que me vas a estorbar. Muérete, pollo, ¿por qué? A ver, ¿por qué, pollo, no te mueres? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya no lo veo. Aquí estaba, ya no lo veo. Oye, cada vez va más abajo ese soquete.
Saco la pistola. Saco la pistola. ¡Pum! Un plomazo. Y le falta un plomazo más. Le falta un plomazo más para morirse. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Ah! Es que suelta dinamitas. Ya vi. Suelta dinamitas. A ver, ven. ¡Ey! Te faltaba un balazo para morirte. ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Maté al desgraciado! ¡Claro que sí! Bien. Ese tipo se agarra soltando dinamita a diestra y siniestra. Y por eso hace estos hoyotes. Pero mira nada más qué mina me acaba de crear este tipo, ¿eh? Ve nada más qué mina tan horripilante me acaba de crear este fulano. Mira, aquí hay hierro. Aquí hay cosas. Y seguramente ese señor dropeó algo cuando lo maté. Pero ya nunca sabré qué dropeó, porque al momento de que lo asesiné, dejó una dinamita que reventó todo lo que había aquí. ¿Esto qué es? Esto es Mesmer Powder, ¿ok? Mesmer Powder. No sé qué sea, pero este hierro sí me lo voy a llevar, ¿saben? Porque para el video del día de hoy lo voy a necesitar. Si recuerdan, les dije al comienzo, a lo mejor ya se les olvidó que dije al principio del video por culpa de este señor de las bombitas. Pero ahora sí, vamos a lo del video del día de hoy, que era hacer el yunque, porque ustedes me recordaron que necesitaba el yunque para ponerle nombre a la etiqueta y yo ya no me acordaba. Perdón, a veces las cosas se olvidan las cosas y estoy tan acostumbrado a utilizar los mods desde que los puse, que por ejemplo con el mode creatures, para domesticar a los animales y todo eso, no necesitan ninguna etiqueta, simplemente les das clic derecho y ya, les puedes poner nombre. Por eso se me olvidó, pero nada, vamos el día de hoy a hacerlo. Y ahora, ¿cómo fregado salgo de aquí? Ok, me voy a ir por este lado, por este lado. Uy, ¿habrá algo interesante por aquí? A ver, pues vamos a echarle un vistazo, un vistazo así muy leve. No se ve nada interesante. Hay muchos que me dicen, Epsilon, pasaste diamante por el lado derecho, que no sé qué. Esto no es diamante. Ya se los había dicho, de hecho, en otros videos, al principio de la serie. Esto no es diamante. Muchos piensan que es diamante y que me los estoy pasando, pero no, miren, dice Shard of Ice. No sé qué sea, no sé muy bien para qué sirve. Si alguien sabe cómo se utiliza, por favor me dice, porque sé que sirve para hacer ciertas armas mágicas, pero no sé cómo se utiliza. O sea, no sé cómo se craftean o cómo se hacen, si necesito alguna máquina especial o algo por el estilo. Pero si alguien sabe, por favor, me lo deja en los comentarios, que se lo voy a agradecer muchísimo. Llevo mucho tiempo experimentando con esas cosas, tratando de hacer algo, pero no, hasta ahorita no he sabido. Al igual que todavía no sé cómo se siembran las uvas. Igual si alguien sabe cómo se siembran las uvas, ya van muchos capítulos que digo, pero hasta ahorita nadie me ha respondido cómo se siembran las uvas. Ahora sí, vamos a la casa rápidamente. Run. Ya por fin me puedo quitar ese peso de encima, ¿saben? Ya sé quién era el que estaba explotando en el tercer capítulo, creo, de Minecraft. Había uno de esos que estaba explote. Y me quedé con ese mal sabor de boca de no saber quién era el que estaba explotando las cosas. Ahora ya lo sé, me siento más tranquilo. Ponemos esto así y esto así. Ya tengo 3 bloques de hierro. Y creo que nada más son 3 los que se necesitan, porque lo demás ya es hierro normal. Así es, ya tengo el yunque, listo. Ahora sí, ponemos el yunque de este... ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Ven lo que les digo? De repente spawnean monos aquí adentro y no tengo ni la más mínima idea de por qué. Y uno de esos fue el que mató a las dos muchachas. Una estaba aquí arriba y la otra estaba aquí abajo. Y ya cuando llegué a la casa, no estaban, desaparecieron las pobres damitas. Pero en fin, así son cosas que suelen pasar. Voy a poner el yunque aquí, precisamente. Y voy a poner, primero, voy a hacer algo más importante que ponerle nombre a la etiqueta, ¿saben? Porque ya tengo ganas de ir a la dungeon... Ah, caray, ¿dónde dejé la cosa? Eso. Tengo ganas de ir a la dungeon submarina, que me dijeron que está compuesta de varios pisos y en cada piso hay cosas bastante interesantes, así que... Y que puedo encontrar demasiado caro. ¿Cómo que demasiado caro? A ver, señorita Laura, ¿de qué está hablando? Uy, no puedo encantar esta espada con esta porque ahora resulta que está demasiado caro. Lo que significa que ahora me tendré que poner a encantar libros. Tendré que ponerme a encantar libros. Bueno, yo quería llevarme la espada full, ¿saben? Quería llevarme la espada full, pero en fin. A ver, si encanto un libro...
¿Tengo libros por aquí? Creo que sí. Creo que por aquí... Sí, aquí hay 9 libros. A ver, vamos a ver si de pura casualidad... La espada esta tiene aspecto de fuego, filo y otra cosa que no sé qué carajos es. Igual si consigo el aspecto de fuego nada más así en solitario. Ajá. No, no. A ver. Aspecto protección. No. 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 Eficiencia. Eso estaría bueno para... Para un pico. Pero no, es demasiado. ¿En los libros se le puede sacar más de un encantamiento? Eso no lo sé, ¿eh? Si a los libros se les pueda poner más de un encantamiento. Creo que no, porque sale uno, nada más. Nada más sale uno. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? No, no sale el encantamiento que quiero. Y creo que tendré que intentarlo en otra ocasión. Ahorita, por lo pronto, así vamos a dejar esto. Así vamos a dejarlo. Y en vista del éxito no obtenido, vamos a sacar la etiqueta. Vamos a ponerla aquí. Y le vamos a poner de nombre. ¿Qué dijimos? Así. Clorofilo. Así se llama el bloquito. Clorofilo. ¡Pum! Ya tiene el nombre. Ahora sí, sacamos a Clorofilo de su. De su pokebola. Ven para acá. Clorito, clorofilito. El clorofilito. ¡Clorofilo! ¡Yo te elijo! ¡Sas! ¡Ya salió! Y. ¿Era de piedra? Que no era de. No, no era de hierro, era de piedra. Sí. Aquí agarramos la etiqueta, se la ponemos. ¡Y listo! ¡Ya es clorofilo! ¡Uh! ¡Clorofilo! Sí, sí lo escribí bien. Es que luego escribo mal las cosas, pero ya por fin me doy cuenta que lo he escrito bien. Ahora sí, con clorofilo así y la espada esta de aspecto de fuego. Híjole, es que yo quería... Yo creo que me tendré que llevar las dos por si acaso. Me tendré que llevarla... Ah, también me dijeron que le podía poner una espada al bloquito. Y aquí tengo espadas de hierro. Voy a ponerle una espada de hierro por lo pronto. Ya después si consigo... ¡Ey! ¡Cloro! ¿Cloro? ¿Dónde estás? Aquí estás, Cloro. ¿Qué andas haciendo por allá, eh? No andes de valiente, no andes de valiente. Ah, también las estrellas estas se pueden craftear, pero no sé cómo. No sé cómo se craftean, pero ya después lo averiguaré. Antes de irnos a la dungeon submarina, hay algunas cosas que quiero averiguar, ¿saben? Bueno, déjenme, voy a dormir. Porque, híjole, hay demasiados monos aquí rodeándome y no me puedo dormir. Bueno, en fin. Antes de irme a la dungeon submarina, una de las cosas que quiero hacer... Uy, hasta se me olvidó qué iba a decir. No, perdí... Cuando mataron al bloquito, perdí uno de estos que era de velocidad. Y ya no tengo otro para ponérselo, así que no sé si sea buena idea llevarme a Clorofilo con... ¡Ey! Clorofilo, ¿qué andas haciendo? A ver, regresa tu pokebola. Vamos a dejarlo aquí por lo pronto. ¡Ah, sí, la mochila! Antes de irme a la dungeon submarina, quiero... crear una mochila, pero para eso voy a tener que hacer más pokebolas, ¿saben? Voy a crear más pokebolas. Porque resulta... Resulta que no tengo vacas, pero tengo unos vecinos que viven en las alturas y ellos sí tienen bastantes vacas que me pueden regalar. De hecho, de la última vez que fui me dijeron: oye, Epsilon, aquí hay vacas, si las ocupas te las llevas. Y yo les dije, claro que sí, no se preocupen vecinitos, que algún día voy a venir por las vacas. Y ese día es hoy. Ese día es hoy, o tal vez mañana porque ya es de noche. Pero de que no las llevamos, no las llevamos. Ahora pongo los botones aquí. Pongo el redstone de este lado. Pongo el hierro de este otro. Y pongo carbón de estos lados. Listo, 5 pokebolas listas para almacenar vacas. Para eso sirven las pokebolas y para eso sirven las pokebolas. Para almacenar vacas. Ahora aquí dejamos esto, esto. Bueno, la piedra me la llevo porque siempre es útil. Aquí voy a dejar las verrugas. Voy a dejar también esto. Y el hierro. ¿Dónde guardo el hierro? ¿Dónde lo guardo? Aquí. Aquí va el hierro. Y esto que no sé qué fregados es. Ah, creo que esto sirve para hacer herramientas, ¿eh? Pero son demasiado débiles, así que... no, no importa, no importa. Dejamos esto por acá. Y creo que... esto aquí. Y ya, sería todo. Me falta la mochila. Me falta la mochila, pero... En fin, a ver si me puedo dormir ya. ¿No me dejan dormir? ¿Por qué? A ver, vamos a probar esta espada de una vez. Creo que esta espada es más chida, todavía. Creo que esta espada es la chida. A ver, vamos a ponernos acá. Acá, una espada tipo agua. Porque la espada está hecha con gemas de agua. Es una espada tipo agua con poderes de fuego, No podía haber cosa más perfecta que esa. Ahora, ¿no traigo a Clorofilo? No, no lo traigo. Perfecto, vamos para acá. No sé si quitarle las vacas a los vecinos o ir a buscar otras vacas por mi propia cuenta. A ver, ya desaparece Tepsilon. Así. Toma, desaparece.
y nos vamos a la aldea flotante, porque ellos son los que tienen las vacas. Pero no recuerdo muy bien en dónde las tienen. A ver, igual... ¡Ah! También me dijeron que arriba de las casas había... más cofres. Pero yo no veo nada. Igual es en algunas casas nada más. No sé, a ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Porque me dijeron. Alguien me dijo, yo recuerdo haber leído como unos 2 o 3 comentarios en los que me decían, Epsilon, arriba de las casas también hay cofres. Y yo quiero comprobar si eso es verdad en este capítulo. A ver, vamos, 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 vamos. Y aquí tampoco. Bueno, hasta ahorita huele a que me trolearon otra vez en los comentarios. A ver, vamos para acá. Igual que en la Dungeon Submarina me dijeron, hay diamantes, Epsilon. Y no, ¿cuáles tristes diamantes? No hay nada. Ah, también me podría llevar unos cuantos golems, ¿eh? Unos cuantos golems me puedo... No, definitivamente no veo cofres. A ver, igual y si subo un poquito más. Igual y si subo un poquito más. Desde aquí podría ver de dónde hay cofres. Tuturu. Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Y al parecer no hay en ningún lado, así que... Nada, ¿para qué estar subiendo a cada azotea? Mira, ahí lo que hay es un mono, pero no es un cofre, no es un cofre. Vámonos de aquí. Ah, de aquí voy a ver dónde están las vacas. A ver, vacas, vacas, vacas. No, no alcanzo a ver dónde están las vacas desde aquí, así que vamos a avanzar un poquitito más. Bajo, 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 bajo. Ahora voy a tener que enchuletarme un poquito con la carne de quimera. La carne de quimera que igual no sube mucha sangre, pero es fácil de conseguir. Es fácil de conseguir allí en mi casa. Hay quimeras de sobra por la casa. Así que es la comida del día de hoy. Es la comida del siglo XXI. La carne de quimera. Vamos así, así. Aquí está el golem de esmeralda. Y vamos por acá, por acá, por acá. ¡Fuu! Corre, corre, corre. ¿Qué es esto? Kent, el granjero. La granjero, dice. A ver, dice la granjero. Kent, la granjero. Perfecto. ¿Quién es la granjero? Bueno, cada quien sus gustos. Cada quien sus gustos. Vamos por acá. Por acá. Aquí hay un golem de oro que tal vez también me lo lleve en algún futuro. De hecho, yo creo que me voy a llevar al de oro. Y me voy a llevar al de esmeralda, ¿saben? ¿Ese se va a bajar? No, no se baja. ¡No se baja! ¡Cobarde! No, sí se bajó. Sí se bajó y se metió un ranas. Ah, no. Yo pensé que sí. Ahora sí, aquí estamos y... hay que hacer algo al respecto. Pobres animales, están sufriendo. Vamos a sacar el hacha. Ay, no traigo hacha. Bueno, entonces ¿cómo le hago para sacar eso? Bueno, así, así de fácil. Vamos así y listo. Me meto aquí, saco una pokebola y ¡fu! ¡Ve, pokebola! ¡Tutu, tutu! ¡Pip! Ya, listo, atrapado. El que sigue pokebola, ¡ve! ¡Ah! ¡Qué mala puntería tienes, Askechup! ¡Pum! ¡Tutu! Listo, ya está. ¿Y me llevaré a los puercos? No, puercos sí hay allá en la casa. Sí he visto puercos rondando por los alrededores de mi propiedad. Así que no es muy necesario llevárnoslos. Ahora vamos a cazar golems. Ya que tengo a las 2 vacas, es momento de cazar a los golems. Y me voy a llevar a los más fuertes, que se supone que es el de esmeralda. Pero nada más hay uno. Este es de piedra del Nether. Y solo tiene 30 de sangre, no es tan fuerte. En la cantidad de sangre que tengan, se ve qué tan chidos son. Mira, este tiene 10, no sirve de nada. Ah, por acá, por acá, por acá. Aquí hay agua, esto tampoco sirve de nada. ¿Dónde está el otro golem? El golem de esmeralda, ¿dónde quedó? Este es de piedra brillante, tampoco sirve. Igual y alumbra mientras camina, pero así como que servir de algo, pues no. Pues no, vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde estaba el de esmeralda? Creo que ya hasta me perdí. Ya hasta me perdí. A ver, tú ven para acá. Ni siquiera vi cuánto tenía de sangre, pero en fin, es de oro. Si lo llegan a matar, capaz que me dropea el oro de los bloques de oro con los que lo hicieron. Este es de piedra. Aquí tenemos a otro de piedra, que igual y sí tiene muchita sangre, ¿eh? Igual sería buena idea llevármelo, de todos modos. Porque tiene 50. ¡Bum! Así. Y si no, pues lo suelto. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. No pasa nada. O hago más pokebolas. No, de hecho, no necesito hacer más pokebolas. Solo tengo que dejar estos en casa. Y ya, eso es todo. A ver, ¿dónde está el de esmeralda? Aquí está. Este es el que más sangre tiene. Mire, 200 de sangre tiene este golem. ¿Por qué? No sé, pero está bien poderoso. Ven para acá. ¡Bup, bup!
¡Fu! ¡Atrapé! Es como atrapar a un Pokémon legendario, ¿eh? Haber atrapado ese golem es como haber atrapado a un Pokémon legendario. Ahora sí estoy listo para irme a mi casita. ¿Listo? Adiós, aldeanos. Gracias, ¿eh? Gracias por su cooperación. Tan amable que hacen esto de regalarme sus golems más poderosos. No, hombre, se sacrifican por mí. Este es de barro y tiene 35 de sangre. Tampoco es tan fuerte. Vámonos, listo para ir a casa. Ah, también me voy a llevar el trigo, que ya no me sirve de nada porque ya me mataron a la aldeana que me cambiaba el trigo por esmeraldas. Pero ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. De todos modos me lo llevo para tenerlo allí en caso de que encuentre a otro aldeano que quiera hacer negocios conmigo. Así, de todos modos tengo esmeraldas suficientes para hacerme joyería, ¿saben? Que también sería buena idea hacerla en este capítulo. No sé si tenga barro, pero ahorita lo que estamos haciendo es prepararme para ir a la dungeon submarina, ¿saben? Y una de las cosas que quería era llevarme la espada full, pero en serio que no se va a poder. No se va a poder porque según esta cosa es demasiado caro. Es demasiado caro hacer la espada de agua full. Así que tendré que esperar a encantar otra espada y que salga full desde el principio. Ahora tengo aquí a los golems. Este es el golem. Golem número 1, perfecto. Y golem número 2, vamos a ponerlo en la parte superior al golem número 2. Listo. Y golem número 3, ¿dónde pondré al golem número 3? Igual lo pongo por aquí. Listo. Golem número 3. Tengo 3 golems en la casa. Este es un consejo que ustedes me dieron en los comentarios. Epsilon, tráete golems a tu casa. Aquí están. Aquí están por fin los golems. Gracias por el consejo porque gracias a ellos, posiblemente cuando traiga otra novia a la casa, ya no la matarán. ¡Ey, no te avientes de allá! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Golem malo! ¡Golem malo! Se quiere aventar, mira, a fuerzas. A fuerza. Lo bueno es que puse esa cosa de allí, si no ya se hubiera aventado. ¡Ey, qué haces en mi cama! ¡Bájate de mi cama! Maleducado este. Ahora tengo aquí las vacas. Voy a tenerles que hacer un corralito. Hoy, me pasé. Aquí está. Esto lo convierto en madera. Y me pregunto si ya se hace con tablones o se hace con... No, se hace con palitos. A ver, se hace con palitos. Con palitos, con palitos. Creo que sí, se hace con palos. Así es. Sí, se hace con palos. Lo olvida. Es que muchas cosas que se me olvidan. Hacía mucho tiempo que no jugaba Minecraft. Y hay bastantes detalles de Minecraft que se me olvidan de repente. Así. Ah, pues ya hay que hacerlos todos. Pues en algún momento se va a ofrecer. En algún momento se va a ofrecer. Ahora el problema es, ¿dónde voy a poner el corral de las vaquitas? Si lo pongo por aquí, seguramente las van a matar. Seguramente las van a matar. Igual y si construyo rápidamente una extensión de tierra. No, voy a ponerlos en la parte de abajo por lo pronto. Sirve que no me están haciendo ruido aquí en la casa, porque si no cada vez que entra a la casa se va a escuchar el mugir de las vacas a cada rato. Y no quiero. Híjole, aquí está lleno de monos, ¿eh? Ahí hay un pobre aldeano. Hay un pobre aldeano desamparado. A ver, ya tengo listo todo para hacer el corral. Igual si no alcanzo a hacer el corral en este capítulo, no importa. Yo quiero ir a salvar al aldeano porque soy buena gente. Soy bien buena gente. Así, así y así. Y así y así. Listo. Listo. Aldeano, te acabo de salvar la vida. Págame. Págame. Que te salvé la vida. 5 esmeraldas por... No manches. 5 esmeraldas por cota de malla. Estás zafado de la cabeza. ¿O qué? Hasta me dan ganas de matarte, ¿eh? Me dan ganas de matarte. ¿Para eso te salvé la vida? No. Claro que no. A ver tú. Viene un creeper que quiere morir felizmente, gracias. Y viene este. Y aquí hay otro mono. Sirve que recupero experiencia, porque gasté experiencia en ponerle nombre al bloquito. Y aquí la puedo recuperar rápidamente. Aquí. ¿Quién más? ¿Quién más quiere matarile? ¿Ustedes tres? No. Están como que zafados de la cabeza, ¿eh? Ustedes están muy zafados en la cabeza. Si se quieren meter... ¡Híjole! Ya me van a matar. ¡Come, Epsilon! ¡Come! Y ya vete a la casa porque se está haciendo tarde. Es que ¿dónde voy a poner el corral? No tengo un espacio así muy... muy específico como que para poner el corral. Pero igual si limpio de este lado. Voy a limpiar aquí. Voy a limpiar todo esto. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu.
uy, listo. Este es el área en el que se van a dormir las vaquitas el día de hoy. Vamos a ver si me alcanzan las cosas estas. Aquí, 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 aquí. Espero haber hecho suficiente, si no voy a tener que regresar a craftear más cosas. De estas, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no me alcanzaron. No puede ser posible esto. No, me traje muy poquitas. Vamos rápidamente a craftear unas cuantas más, porque no hice suficientes. A ver, Golem, ¿me das permiso? Gracias, gracias, gracias por tu amabilidad. Ahora sí, hago unos cuantos más. Así. Yo creo que ya con estos es suficiente. Y para hacer la puerta, si mal no recuerdo, la puerta era así. Listo, eso es todo. Eso es todo lo que... ¡Ey, palitos! Eso es todo lo que necesito. Ahora sí, salimos felices y contentos. Miren, estos estandartes se me había olvidado mostrarlos, pero me los han dropeado ciertas bestias, ¿saben? Estos plateados, no me acuerdo quiénes me los dropearon. No estoy seguro quién me los dio, pero este sí me acuerdo quién me lo dio. Me lo dieron en la dungeon submarina cuando maté a uno de los peces esos raros, pez plata o quién sabe cómo se llaman. Me dropeó esa bandera. No sé exactamente para qué son, pero igual son un símbolo de las victorias que hemos tenido. Y poco a poco iremos teniendo más y más. Ahora aquí ponemos la puerta, listo, abrimos, entramos y aquí es donde soltamos a las vacas. Vaca 1, yo te elijo, listo. Y vaca 2, yo te elijo, listo, se acabó. Ahora tenemos aquí el trigo. Y toma, y toma. Dense cariñito, dense cariñito, dense cariñito y listo. Así comienza la feliz historia de la familia vacuna. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y de dejar su comentario. Yo sé que hoy no hubo tanta aventura como en otros videos, pero esto es poco a poco, ¿saben? Ya para el próximo video estoy seguro que nos vamos directamente a la dungeon, dungeon submarina. Y no esperen demasiado porque pronto estaré subiendo el próximo video de Epsilon, donde iremos a esa aventura. Espero que no me vayan a matar en ese lugar, porque se ve que de repente van a aparecer mobs. Con que no salga uno de esos que sueltan dinamita, todo va a estar bien. Así que nada, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!